está habiendo un seguimiento lamentable en los medios de Sí. comunicación occidentales también. Acaban de cerrar RT en español en Telegram, al menos en España, con más de 160.000 seguidores. ¿Qué opinas sobre el cierre de emisión de medios rusos que estamos viendo estos días? Bueno, yo creo que está muy manida la frase, ¿no? De que la guerra, la primera víctima siempre es la verdad, que tiene una parte evidentemente de razón. Las guerras siempre ha tenido una dimensión comunicativa y este conflicto armado tiene una dimensión en la que los medios de comunicación y los medios de desinformación también están jugando un papel esencial. ¿Hay propaganda en esta guerra? La hay, por ambas partes. Pero es Y además normal, de una claro. manera brutal. O sea, vídeos descontextualizados, vídeos además terribles que son de otros conflictos armados o que son vídeos reales pero se magnifican y exponen y deshumanizan al conjunto de la población, a grupos muy concretos, existe. Y por supuesto es una desinformación planificada. Lo que ha ocurrido con la política de medios en la Unión Europea, que ha sido sancionar a Russia Today, a Sputnik y a otros medios afines, yo creo que cruza una línea que la Unión Europea nominalmente defiende, pero no tiene coherencia. Es decir, el criterio de libertad de información y de libertad de prensa, evidentemente aquí se vulnera. Es cierto que Russia Today o que Sputnik no responden al patrón de una televisión pública occidental a la europea, pero también digo, está demostradísimo que el método, y Julián, Pandemia Digital, que hace una labor fundamental de seguimiento también, lo sabe. La mejor manera de responder a la desinformación suele ser con medios firmes, fiables y con muchísima transparencia. Porque, en primer lugar, yo creo que personalmente que es un error. Porque lo que permites con esto, en primer lugar, es censurar a medios que no necesariamente tienen por qué ser propagandísticos y porque además si quieres censurar propaganda tienes para empezar con decenas de medios que no son esos y además es más simbólico que otra cosa porque mientras siga teniendo difusión en internet no va a ser eficaz, pero como digo también permites además la victimización que en este caso es que es lógico también, se ha cerrado y hay muchísimos periodistas que se van a ver afectados, por supuesto como digo tiene una intencionalidad Russia Today con su planificación, pero yo creo como analista y también como periodista trabajando claro. en este campo, que es una mala noticia que ocurra en esos términos, ¿no? Porque además el combate tiene que ser eficaz con información veraz y rigurosa, y no la estamos viendo. Y me vas a perdonar también un momento por la esta, pero está habiendo un seguimiento lamentable en los medios de sí. comunicación occidentales también, en todos. Y a mí me parece doloroso porque yo sé que hay propaganda y es altamente peligrosa y evidentemente hay que combatirla porque es una visión simplista y porque, como digo, además está demonizando a una población civil entera, a los ucranianos, a los rusos, a chechenos, quien sea, me da igual, la minoría étnica sobre la que pongan el foco. Es terrible que se haya ejercido esa censura, pero lo que no es menos cierto es que nosotros estamos expuestos con los medios de comunicación ahora mismo que hay en España a una visión completamente parcial y sesgada. Sí. Y aquí hago un llamamiento. Me parece, y los que estamos siguiendo la guerra y estamos haciendo el monitoreo somos quienes más lo sufrimos, que precisamente se utilice con un sensacionalismo barato un conflicto armado con las dimensiones y el efecto que está teniendo. Porque la población civil, que efectivamente es quien más está sufriendo este conflicto, lo que no puede ser es carnaza televisiva. Entonces, yo pido que efectivamente, si la Unión Europea quiere tomarse en serio y acabar con la propaganda, haya una cobertura rigurosa. Porque no aporta nada ver a un niño descuartizado, no aporta nada ver a una anciana llorando, no aporta nada ver también los refugios antiaéreos. Es importante, esa información hay que darla, hay que contar cuáles son los datos, pero hay que hacerlo de manera rigurosa, explicando cuáles son los avances, cuál es la dimensión humana que tiene el conflicto, pero para hacerlo con rigor, no simplemente por generar emociones primarias y que echemos bilis, porque es lo que estamos viendo. Y bueno, yo sé que por esto me puede caer de todo, pero yo apelo de verdad al periodismo con mayúsculas porque hace falta. Y lo contrario es una versión simplista que además no ayuda en nada a la guerra claro. de Ucrania. De y de que no hecho ayuda hace nada. que no entendamos muchas cosas. Claro, no se va a entender nada con eso.